hablando? Lo que escucho, señor, que va a ser papá. ¿No? ¿Por qué lo niega? Vamos, dígale a su madre que va a ser abuela. ¿Qué voy a hacer? Sí. ¿Qué voy a hacer? ¡Mamá! 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 ¡Sos un cretino! Victoria, para un poco, que no entiendo nada de lo que está pasando. ¡Victoria! No esperaba esto de vos. ¿Qué es lo que no esperaba? No, sos una porquería. ¡Para que no entiendo nada, hermano! ¡No, claro, no entendés nunca nada! ¡Pero Pablo, podés bajar, por favor! Maravilloso, sobrino. Sos peor que yo, que ya decir mucho. No, escúchame, Damián. Damián. Perfectamente que no soy el padre del hijo que estás esperando. ¿Pero qué decís, imbécil? Yo no estoy esperando a ningún hijo. ¿Qué me felicitas entonces? ¿Por qué vas a ser papá? No entiendo nada. ¿No entendés? Pedile a la lunga que te lo explique. ¿Verdad? Estoy embarazada. Vamos a tener un hijo. ¿No sabías que había que ponerse gorrito? Pero eso no tiene nada que ver con nosotros, vos y yo. Vos y yo, nada. Sos vos, la lunga y tu hijo. Vos y yo, nada. Bobby, te quería preguntar hace rato. ¿Qué te pusiste que huele tan fuerte? Ah, es un perfume que me regalaron recién. Pensé que lo hago para los mosquitos. Ah, qué simpático. Quiero ser simpático. Sí, escúchame, si bien tenemos narices similares, te diría que tu olfato es un poquito mejor, ¿no? No, la mía es superior. ¿Quieres medir? Ay, Dios. No, acompáñame un rato porque no quiero pensar en nada, hermano. Especialmente en ese bebé, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que... no puedo pensar más, loco. La pierdo a milagros. Andrea se quiere casar, me quiere casar a mí. ¿Qué hago, loco? Por favor, decime qué hago. No sé qué hacer. No sé, flaco. Me parece que la decisión es tuya, ¿viste? O sea, decías lo que decías, yo te voy a hacer el aguante, te voy a acompañar, pero es una decisión que podés tomar vos solo. Loco, no la quiero perder a milagros. Quiero hablar con Milagros. Yo no tengo nada que hablar con él, que no entre. No me falta, me vas a escuchar. ¿Quieren que yo me vaya? Sí. No. Lina. Bueno, ay, lo lamento porque él es el que paga. ¡Traidora! Ahora me vas a escuchar. Milagros, yo estuve pensando mucho en todo lo que pasó. Y me niego a perderte, no quiero perderte. Quiero que sigamos con lo nuestro. Bueno, pero no hay nada nuestro. ¿Cómo que no hay nada nuestro? Mirá, no, tú. Bueno, si tenés razón, hay algo, pero es tuyo y está dentro de la barriga de Andrés. ¡Basta con eso! ¡Basta! Bueno, es la verdad. Sí, es verdad, pero no quiere decir que yo me vaya a casar con Andrea. Ah, bueno, lo que vos hagas es tu problema. No, es tu problema también, porque yo te amo. Escúchame una cosa, yo puedo luchar contra cualquier mujer. Puedo luchar contra Andrea, pero no puedo luchar contra un pibe. Te amo, Yo le puedo robar al novio a la lunga. Pero no le puedo robar el padre a un bebé.